A decir de Héctor López Santillana, candidato del PAN a la presidencia municipal de León, aunque la administración priista se ha adjudicado la gratuidad del transporte público para adultos mayores, en realidad solo le cargó la mano al resto de los usuarios y a los concesionarios. El exsecretario de Desarrollo Económico señaló que así se lo hicieron saber los concesionarios del transporte en una reunión. Agregó que él está a favor de la gratuidad, pero este sector de la sociedad, sin embargo, el gobierno no debe imponerle los costos a la ciudadanía o a los concesionarios. Asimismo, mencionó que existe la necesidad de que se revisten los costos de manera integral, que los subsidios sean claros y los costos fundamentados. Apuntó que el gobierno podría subsidiar el transporte para adultos mayores a través de apoyos federales como Prospera. Con ello, el pasaje de los usuarios comunes se reduciría, además de que los empresarios podrían actualizar sus vehículos. Vamos a escucharlo. Acabo de tener una reunión con los concesionarios del transporte, viendo e identificando cómo está el problema. Es un tema del que entiendo, y entiendo perfectamente bien cuestiones de movilidad, inversión, contra tarifa, contraprecio. Y lo que podría decirles de entrada es que esta política de obsequiarles, hacerles el transporte gratuito a toda nuestra gente de la tercera edad, no la pagó el gobierno municipal, quien es el que ha estado colgándose la medallita. ¿Quién la está pagando? Le están pagando los usuarios y le están pagando los permisionarios. Entonces ahí hay una distorsión muy clara. Si alguien quiere que se le dé, y yo estoy a favor de facilitarles el acceso al transporte a nuestra gente de la tercera edad, pero si el gobierno lo quiere, que el gobierno lo apoye. ¿Por qué andarnos recargando en la propia sociedad o en los propios empresarios que luego se quedan sin la incapacidad de inversión necesaria para seguir mejorando nuestro transporte?